La Radio 247 FM y Latin Music Television presenta Tips de Farándula con Jenny Ortiz. Lo urbano se calienta en RD. El lápiz consciente abre fuego contra Mozart La Para y Santiago Matías a lo foque. En definitiva, yo soy la luz moderna y primitiva. A parar de esta mierda que lleva 15 años activa. Una bomba de tiempo que nadie la desactiva. Doy manota. De igual manera, Mozart le responde al lápiz consciente y es tendencia por la forma en que quema al... Farruko lanzó esta semana el tema y video musical La Tóxica, el primer sencillo de su próximo disco, el cual, según dijo, marcará una nueva era musical en su carrera, porque contará con pocas colaboraciones y se destacará como solista como lo hizo en sus inicios. Y es que, según explicó el intérprete urbano, la decisión de racionar los artistas invitados en su nuevo álbum responde a que lleva casi 2 años sin lanzar o más de uno al anunciar que habrá una tercera temporada de la telenovela La Reina del Sur. Y en sus redes sociales mostró un adelanto de lo que se podrá ver en esta telenovela que muchos esperan luego del final inconcluso de la anterior. En las imágenes que adelanta Kay del Castillo se puede ver a Humberto Zurita, quien interpreta al presidente de México, Epifanio Vargas, y es uno de los narcotraficantes más poderosos de su país. En especial para República Musical, desde La Romana, Jenny Ortiz. Ladies and gentlemen, donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la Radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos. La Radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store. La Radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.